Con la doctora Soraya Narváez hablamos de la importancia de la capacitación, sobre todo en el rubro de la medicina estética. La actualización siempre es importante, bueno, y abrir, a ver, ampliar un poquito el espectro, ¿sí? Abrir las puertas a ideas nuevas, eso de venir con la cabeza diferente, viendo qué es lo que se viene en esta medicina, no solamente estética, sino hoy en una medicina anti-envejecimiento, en donde hablamos de cómo gerenciar los años, de longevidad saludable, de calidad de vida en los pacientes, ¿sí? La medicina convencional ha hecho que los años o la expectativa de vida haya aumentado. Hoy la gente vive más años y la idea es vivir muchísimos más y con mejor calidad. Entonces, todo lo que es nutrigenética, hormonas bioidénticas, son términos que se van agregando. Muchas de estas cosas están en estudio todavía, pero siempre está bueno actualizarse, enterarnos de qué es lo último, qué es lo que se viene, cómo se puede actuar desde viendo los genes que vienen alterados y bueno, tratando de modificar conductas que tengan que ver con hábitos saludables o con la misma medicina, como para poder lograr esto que se pretende, que no es solamente estar joven y estar bello. Nosotros trabajamos con el embellecimiento y con el rejuvenecimiento, sino también con la calidad de vida de las personas. Y las fotos están mostrando que estuvo en una jornada de actualización. Estuve participando de un taller de capacitación con el doctor Damián Rosenberg, y bueno, enterándonos de esto que se viene. Es algo que yo no lo voy a utilizar, pero me abre la cabeza, la verdad, que para estudiar, para empezar a interiorizarme. Seguramente cuando hayan más novedades, nosotras las estaremos aplicando en el consultorio y en Verte Bien, lógicamente. Pero hoy, con muchas ganas de ver, de estudiar sobre todo, ¿sí?, de investigar qué es lo que se viene, justamente siempre en pos o para beneficio de nuestros pacientes. Hablando de pacientes, ¿qué fin de semana tan especial el del Día del Padre? Y ustedes tienen pacientes varones. Tenemos muchísimos pacientes varones y por suerte son cada vez más los pacientes varones que se acercan a Verte Bien. Y este es el mes de papá. En realidad yo creo que todos los días, los que tenemos la suerte de tenerlos, hablamos de que es el día de mimarlos, es el día de agasajarlos, pero más allá de esto, nosotros tenemos muchísimos pacientes varones que, bueno, a ver, estéticamente quieren mejorar. Esto que hablábamos recién de calidad de vida, viven más años, viven mejor, se cuidan en la alimentación, hacen actividad física y se acercan al centro de estética también, porque el verte bien no es solamente patrimonio de la mujer, sino patrimonio del varón de todas las edades.